Muy buenas tardes. Iniciativa de decreto por el que se declara el día 30 de noviembre de cada año como el día del natalicio de Andrés Quintana Roo. Existen diversas maneras de conmemorar a los actores que dieron pie a la historia. Una de ellas es utilizar la oportunidad para reflexionar sobre sus causas y el origen que dio vida a la historia por la que es recordado. Andrés Eligio Quintana Roo nace en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de noviembre de 1787. Fue abogado, poeta y político insurgente en el proceso de independencia de México. Defensor de la igualdad y de la libertad desde su juventud, estuvo vinculado a la política aprendió de los ideales de su padre, quien junto con otras personalidades luchó contra el, contra el trato de esclavitud y servidumbre a la que estuvieron sometidos los indígenas. La historia cuenta las acciones con las que Andrés Quintana Roo se distinguió y participó en la lucha emancipadora, no siendo tanto en las armas, sino más bien en la estrategia, en, en virtud de ser un gran pensador y estudioso siendo gran parte de su trabajo el área de convencer conciencias por medio de las ideas y de la propaganda. Su participación fue grande en la construcción de la nación a través de sus leyes. Fue gran impulsor de la formación institucional de la nación, de su marco jurídico y de los principios rectores que permitieran la creación y desarrollo de un pueblo libre, independiente y soberano donde se priorice la dignidad humana. A ojos y corazones ajenos a los de los quintanarroenses, pudiera parecer osada la solicitud que se celebre un día en específico el natalicio de Don Andrés Quintanarro. Sin embargo, al llamarse Quintanarro nuestra geografía estatal, se considera importante la sugerencia de que los días 30 de noviembre de cada año celebremos en nuestra entidad la vida de quien contribuyó a la formación de nuestra nación, recordándose su trayectoria y conmemorando el nacimiento de quien le dio nombre a nuestro Estado. Honrar a Andrés Quintana Roo, dados los acontecimientos históricos que han entretejido la vida de este gran mexicano, remembrando su heroica participación en la gesta emancipadora y con ello dar vida a una nueva actividad de acción cívica que en los quintanarroenses cobra especial deber y realce para el fortalecimiento de la identidad de sus pobladores. En razón de, de tal mérito, es que quien suscribe la presente iniciativa solicita a esta honorable legislatura que en razón de lo anteriormente planteado so se someta a consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente iniciativa de decreto. Único. Se declara para todo el estado de Quintana Roo el día 30 de noviembre de cada año como el día del natalicio de Andrés Quintana Roo. Transitorios primero. La honorable decimoséptima legislatura declara para todo el estado de Quintana Roo el día 30 de noviembre de cada año como el día del natalicio de Andrés Quintana Roo. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los tres poderes del Estado, los municipios, así como los órganos autónomos, realizarán el día 30 de noviembre de cada año acciones para conmemorar la historia de Andrés Quintana Roo. Tercero, el Poder Ejecutivo Estatal celebrará los días 30 de noviembre de cada año una ceremonia cívica en el Monumento Andrés Quintana Roo y conjuntamente con la Secretaría de Educación, Promoverá la celebración de actividades entre la comunidad estudiantil de todos los niveles educativos para la remembranza de su legado histórico. Cuarto, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial del Estado de Quintana Roo. Es cuando.